Bien, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y estamos hoy aquí para reaccionar a la segunda parte de la reacción que vimos anteriormente. Sniper se cabrea y quiere revancha con la vida al 30. En la reacción anterior jugué contra un sniper y le gané de una manera un tanto guarra en Hayaket y en Knockdown. Y luego decía, bueno, échame una partida con la vida bajada al 30 y dije, venga, vamos para allí. Este es mi segundo vídeo más viral, con más visitas, tiene 639.000 visitas y 13.000 likes. Y a ver, realmente no entiendo por qué, porque tampoco me pareció un vídeo que edité mucho. Es un vídeo bastante corto y sin mucha exigencia a la hora de editar. Y además pierdo, me sorprendió bastante porque fue uno de los vídeos con más visitas que tengo. Así que nada chicos, vamos a verlo, espero que os guste. Dejar un like y un comentario si queréis que reaccione a más cosas de este estilo, decirme por los comentarios el qué. Y nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. En el vídeo anterior, esto es lo que vimos el otro día, ¿vale? Es un resumen. Estos dos vídeos los subí el mismo día y pillaron un montón de visitas. Un montón, es más, uno de esos está en mi top de vídeos más visitados, en top 2. Ya que cuando me está diciendo pon la vida al 30, en el mapa que quieras, tal, que te reviento. Y sí, creo que me gana, pero quiero ver el vídeo lo que tiene de... Quiero ver lo que tiene de épico, porque seguramente llore bastante él, aún así de que me gane. Vamos a ver, aquí tenemos la intro, bajo un poco el volumen, que está muy fuerte la intro. Está muy fuerte siempre la intro. Ok, y vamos para allí. Yeah, ¿qué pasa, Misterio? Muy buenas. Revancha con Sniper a vida al 30. En Hayaket le he puesto encima, vamos a ver. ¿Qué tal, Misterio? ¿Cómo estamos? Feliz año, aún no te había visto por aquí. Pedazo de manco, ¿qué pasa ahora, Yo estoy jugando a Sniper, 3-0. Que no apunto, inútil. ¡Cómo estamos empezando! ¡Vamos, vamos! Siempre cuatro lo café. ¡Mi madre! Claro. La cuestión era quejarse. Toma, toma. Está muy bien, ¿eh? ¡Buah! ¿Qué pasa, hombre? Dime que se ve. ¿Pero qué? ¿Tú qué te crees? ¿Que tengo 98 días jugados en la Play? Se está mirando las repeticiones. No sé. El chaval se cree que tengo 90 y tantos días jugados de puro gusto, ¿sabes? De no hacer nada. Musiquita de chill, de tranquis. 7-3, le estoy dando la del pulpo. No sé en qué momento se pone en serio y me gana, la verdad. Vamos a ver. Igual le gano, no me acuerdo. Espera, tú espérate ahí sentado, claro. Mira. 8-5, ya va subiendo su puntuación. El que se la mira eres tú, tonto. Viene por dentro, rebotito para ti. Ok, directo. ¿Te pillo respawn? A tu casa, mírate tú eso, hombre. Pedazo de manco, mírate eso. Si es que lo que te tienes que mirar tú es eso para aprender. Yo no me tengo que mirar nada, yo ya sé bastante, campeón. 10-5 y seguimos para bingo. 98 días, que se dice rápido, jugados en este juego, así es. Si es que no se mueve. Siento, tío, no tener micro y no poder explicarte, pues es que... No tengo balas, nada, tío. No se aburre, tío. Se va para atrás y nada, tío. Pa tu eso es, Inter. Dame lo que yo quiero. Llora, Inter. Dame, yo recuerdo que no tengo micro en esta partida, él no me oye hablar. Si puedes. Llora un poquito más si puedes y out, tío. Llora un poquito más, Inter, eso es. Llora un poquito más para mi segundo vídeo con más visitas, chicos. Más de medio millón de visitas en este vídeo. Muy buena, Milina. Míratela, que tú tienes que aprender más que yo, hombre, campeón. Mentira, me acabas de decir esta mierda, tío. ¿También? Pero de qué también es una mierda. Míratelo, campeón. Qué rico, papá, pero sí, ¿cómo hacía esas cosas? Payaso, míratelo. Ahora dime, ¿quién tiene que aprender más de quién? A ver, campeón. Tío. ¿Cómo hacía esas cositas y cómo le vacilaba con tanto estilo, por favor? Bueno. Ahora, mira, ya me va ganando 14-15. Ahora se pone en serio y me gana. Tengo que mirar esa mierda, tío. Luego la gente decía que no subía partidas en las que perdía. Y mira, fíjate. Esta partida es una de las que pierdo y es mi segundo vídeo con más visitas. Uy, si llego a pegar ese rebote. Será muy difícil, es muy difícil de hacer ese rebote. 16-17, bastante igualada. Pero si es que no paras de campear, Broughton. Aquí se nota la tensión en esta partida, Pero si es que no se mueve, tío. Y todavía se cree bueno, qué coraje de... Llora, tío. Llora, mano. Llora. Llora. Esa es la miniatura del vídeo. Eso es lo que da visitar los vídeos, que la gente llore. Llora. Mira, para adelante, nada. Mira, sus dos tomajos de mierda. Venga, 19. Joder.
a jugar, tío. Ahora, bueno, tú mátame si quieres como hacen todos. 19-19. Voy a intentar hacer sí. Kingcam. Como vamos a empate, ahora sí que no se va. Ah, que encima no estaría aquí, que está aquí. Creo que me mata él. Creo que me mata él. Yo, evidentemente, intento hacerle killcam. No. Bien, Inter, bien, me ha ganado, tío. Enhorabuena, me ha ganado, tío. Tanto campeón. Me ha ganado, un aplauso y ya está. Una pena que me haya ganado, pero bueno, por lo menos el chaval ya no se va. Ya no se va a llevar tan mala imagen de mí. Ya por lo menos puede decir que me ha ganado. Así es, por lo menos ya puede decir que me ha ganado. Después de las dos privadas que le había hecho antes, que le había reventado el orto, no está mal. Nada. En el vídeo pon Bulpro sea, Bulpro barra baja sea, guión, que te doy más visitas. Que te doy más visitas, ¿sabes? Sí, este vídeo tiene todas las visitas, las tiene gracias a ti. Pero gracias a tu lloro, campeón. Me gustaría saber qué es de esta gente. Me gustaría en muchas ocasiones ponerme en contacto con alguna de estas personas. A ver qué me cuentan. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Deja tu like, tu comentario y dime por los comentarios qué quieres que reaccione, qué vídeo quieres que reaccione para la próxima vez. Nada, gracias a todos y hasta la próxima. ¡Chao!